está en el centro de Nueva York y estamos aquí de visita de nuevo en Gaspar Hernández, el pueblo que queremos, que amamos, y nos da mucho gusto de poder decir de Fátima sinceramente que ha puesto el nombre de este pueblo de Gaspar Hernández en alto por su trabajo que ha hecho por el pueblo, y sinceramente le damos todo el apoyo incondicional a ella para que ella pueda llegar a ejercer los 4 años más aquí en la jefatura siendo síndica de este pueblo. La mayoría de los jóvenes, de las personas que he podido hablar, todos están de acuerdo que sí, que ha sido la mejor síndica de este pueblo y que ellos van a tratar de hacer lo mejor que puedan para que ella siga dándole el voto a ella, para que ella siga siendo la candidata, la oficial de este pueblo. Bueno, he visto muchas cosas, que especialmente la limpieza del pueblo es la diferencia que muestra. Otras cosas de las que me gusta, que no está buscando una botella de ron para darle a una persona, sino busca algo que sea bueno, que le sea de buen provecho a esa persona, a la persona que ella lo va a ayudar. Y yo he visto eso en ella, que ayuda a las comunidades, como agua potable y otras cosas que son importantes para la comunidad. Y yo estoy de acuerdo en eso, en todas esas cosas, porque reconozco que Fátima ha vivido en los Estados Unidos, conoce el sistema de Estados Unidos y puede hacer un trabajo mejor que las personas que viven aquí en este pueblo, que no han salido de aquí, y eso hace que ellos no puedan crecer, no puedan reconocer, ver lo que es un político en verdad. Lo más importante en este momento en la República Dominicana es que tú no tienes que votar por el partido, vota por el candidato especialmente que va a la elección. Y Fátima ahora mismo va por un partido diferente, pero hay que votar por Fátima, que es lo importante. Usted vota por Fátima, usted hace su voto por ella, está votando por Fátima, no por el partido, sino por la persona.